Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Simón Gómez, para aquellos que no me conocen. Y si ese es el caso, los invito a que se suscriban, ya que por acá tenemos más de 150 videos, creo ya, hablando de temas financieros. Sin embargo, recuerden por favor que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá es mi opinión personal. Amigos, les tengo un pequeño anuncio. He regresado a Instagram. Después de 2 años sin tener esa red social, decidí volver. Me había retirado de aquella red social por temas de ansiedad y salud mental, pero pues ya vi que no me está haciendo más daño, entonces decidí regresar. Les dejo el link en la descripción y en los comentarios, o me encuentran como Corcobain con doble I, así como está apareciendo aquí en este momento. Bueno, el día de hoy tenemos uno de los videos más solicitados hasta la fecha, ya que terminamos de hablar de todas las tarjetas de Bancolombia. Uno de los videos que más me solicitaron fue el de comparar las 3 tarjetas top de Bancolombia, que son la Amex Platinum, Visa Infinite y Mastercard Black. A ver, en definitiva, cuál es la mejor de estos 3 titanes, cuál ofrece los mejores beneficios y demás. También, si quieren que comparemos otras tarjetas de Bancolombia, como Visa Clásica, con Mastercard Clásica, con American Express Blue, con no sé, déjenme saber qué comparaciones quieren que hagamos en un futuro y las hacemos también. No necesariamente solo de Bancolombia, díganme con qué bancos hacemos este ejercicio, simplemente que Bancolombia ofrece tarjetas ahí interesantes, entonces por eso vamos a hacer esta comparación. No hagamos más preámbulo, entremos de una vez a esto. Aquí tenemos la tablita, perdón que tengamos este espacio en negro arriba tan prominente, tan protuberante, pero si no, no cabía mi carita y no cabía esto. Entonces aquí tenemos las categorías sobre las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos diseño, cuota de manejo, programa de lealtad, aceptación, beneficios en viajes, otros beneficios, seguros, seguridad y total. Entonces, diseño, aquí vamos a dar 3 puntos a la que mejor diseño tenga, 2 a la que esté como más normalita y 1 a la que menos me guste. La que menos me gusta es la Infinite. No me gustan esas líneas de colores que le puso Bancolombia. Me parece que es más sobria la Mastercard Black. Entonces, un puntico nada más para la Visa Infinite ahí. Recuerden que esto es un video de opinión. Por favor, no se pongan bravos. Ustedes pueden decir cómo lo puntuarían ustedes. Y sí, en este canal nos importa el diseño de ciertas tarjetas. Le voy a dar 2 puntos a la Mastercard Black porque, no obstante, no me gustan mucho los diseños de las nuevas tarjetas de Bancolombia. Mientras que pues la American Express Platinum me parece que queda con el mejor diseño, porque es el diseño clásico de American Express. No, ahí Bancolombia no tuvo nada que ver con el diseño, simplemente le estampan el loguito de Bancolombia y ya, pero es el diseño clásico de la American Express. Entonces eso es lo que a mí más me gusta. 3 punticos ahí para la American Express, muy bien. Cuota de manejo, aquí vamos a premiar a quien menor cuota de manejo tenga. No obstante, todas ofrecen 6 meses gratis de cuota de manejo por obtener la tarjeta de manera online. Entonces vamos a darle un punto a cada una por eso. Muy bien. Y nuevamente vamos a hacer 3, 2, 1. 3 siendo quien menor cuota de manejo tenga. 1 para quien mayor cuota de manejo tenga. La que mayor cuota de manejo tiene, todas tienen cuota de manejo muy similar, no obstante, la que mayor cuota de manejo tiene es la Visa Infinite, 43.690. Entonces Visa Infinite, un puntico nada más. Sigue la Amex con 2 punticos porque tiene de 42.900, entonces 2 punticos. Y 3 para la Mastercard Black, que tiene de 42.190 a la fecha de grabación de este video. El programa de lealtad va un punto para todas porque todas acumulan puntos Colombia y todos la acumulan de la misma forma. Es decir, por cada 3.300 pesos en compra acumulan 6 puntos Colombia. Entonces, puntico para todas. Sin embargo, vamos a darle un punto extra a la Visa Infinite porque por compras de 15 millones en 6 meses nos regalan 53.600 puntos Colombia. Ninguna de las otras tarjetas nos ofrece ese beneficio, entonces ningún punto ahí. En temas de aceptación, tanto Mastercard como Visa dicen que son los más aceptados. O sea, Visa dice yo soy la más aceptada, Mastercard dice yo soy la más aceptada. American Express, su nombre lo indica, sabemos que es mucho mejor aceptada en los Estados Unidos, por ejemplo, pero que en Europa y en otras partes del mundo no funciona tan bien. Entonces vamos a darle 2 puntos tanto a Mastercard como a Visa. ¿Ustedes cómo lo calificarían ahí? O sea, como por no dar 3-2-1, sino como un empate entre Visa y Mastercard. Y un punto a American Express. ¿Qué opinan ustedes ahí? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora vamos con los temas de beneficios, tanto en viajes como otros beneficios. Aquí es donde nos vamos a extender un rato. Entonces, primero que nada, entremos a los beneficios que son compartidos, los que tienen las 3 tarjetas. En primer lugar, todos tienen asistencias al hogar en Colombia hasta por $300. Entonces, voy a incluir eso en beneficios de viajes, aunque pues no sea de viaje porque es como para el hogar, pero incluyámoslo ahí para las 3 tarjetas, un puntico. Muy bien.
Asistencias médicas en viajes nacionales fuera de la ciudad de residencia, no dice cuánto es el monto, pero las tres tarjetas lo ofrecen. Busque los punticos más chiquitos ahora por si necesitamos más espacio para poner puntos. Asistencias en viajes internacionales hasta por $80,000. Esto solo aplica para la Amex y la Visa. La Mastercard es de hasta $65,000. Entonces vamos a dar 2 puntos y 2 puntos para la Amex y la Visa. Mientras que a la Mastercard solo le damos uno, porque de todas maneras pues tiene un beneficio de hasta $65,000. Todas ofrecen asistencia al vehículo en Colombia hasta por $350, entonces puntico para todas. Y todas ofrecen seguro de auto rentado hasta $75,000. Esto es solo para Amex y Mastercard. El de Visa es hasta por el valor del vehículo. Bueno, uno no siempre tiene rentado un auto de $75,000 o más, es decir que el beneficio de Visa en la mayoría de los casos sería pues por una cantidad mucho menor, pero también nos dice que hasta por el valor del vehículo sería más de $75,000. Yo creo que las voy a dejar en empate a todas, porque el de Visa está como más ambiguo. Démosle un punto a cada una, pero interesante que el de Visa sea por hasta el valor del vehículo. Y bueno, esos son los beneficios que comparten todas. Ahora entremos una por una de las tarjetas a ver qué nos ofrecen. Entonces, en American Express tenemos accesos ilimitados a las 2 salas de American Express que hay en El Dorado. Acceso ilimitado a salas VIP alrededor del mundo de Centurion Lounge, que son las salas de American Express, con 2 acompañantes. Con 2 acompañantes y no hay que pagar extra por eso. Accesos ilimitados a Priority Pass para el titular. O sea, más o menos con American Express uno está cubierto para cualquier aeropuerto, casi que tener garantizado que uno va a entrar a una sala VIP. No asegurado, pero casi. Beneficios y descuentos en 5 líneas de cruceros. Descuentos en rentas de autos en Hertz y Avis. Y descuentos y beneficios como upgrades en 5 cadenas hoteleras. Entonces, buenos los beneficios ahí de viaje que tiene American Express. Visa Infinite, acceso ilimitado a salas de Visa Airport Companion. Y descuentos en más de 5 cadenas hoteleras también. Pero aparte de eso, no tiene mucho más. En temas de viaje, ojo. En Mastercard tenemos acceso ilimitado a las salas VIP con Mastercard Airport Experiences. Tenemos acceso a 1,000,000 de hotspots de Wi-Fi completamente gratuitos con Boingo alrededor del mundo. Tenemos Mastercard Travel Services, que es un asistente personal de viaje, como al que uno puede llamar o escribirle y pedirle recomendaciones, que le ayude a encontrar descuentos, a dónde uno va a viajar y demás. Y Mastercard Travel Rewards, beneficios y reembolsos en tiendas alrededor del mundo como Nike, Apple, Adidas, etc. Hay un montón de tiendas ahí, entonces ese beneficio también va. En otros beneficios, en American Express tenemos entradas al Amex Lounge Bar en el Movistar Arena. Muy bien. Entradas 2x1 en Cinemark. Tenemos Valet Parking sin costo en Parking Solutions. Y un concierge o asistente personal. En Mastercard Black solo tenemos el tema del concierge o asistente personal como un beneficio extra. Para Visa tenemos 4 meses gratis de Bloomberg en línea. Tenemos 4 meses de regalo de Disney Plus. Tenemos 3 meses gratis de Rappi Prime. 36 meses de membresía gratis de Skybox como un casillero. 4 meses de regalo de Star Plus y también el tema del concierge o asistente personal. Ahora vamos con el tema de seguros. Tenemos que en la American Express tenemos seguro de cancelación de viaje hasta $3,000 por incidente. Seguro de demora de viaje para gastos incurridos por demora de vuelo, como comidas y demás. Y esto es de hasta $400 por incidente. Garantía extendida hasta $25,000. Seguro de protección de compras hasta por $25,000. Seguro de protección de precios hasta por $1,000. Para la Visa tenemos cobertura de pérdida de conexión, demora de viaje o pérdida de equipaje. No dice la cantidad, pero digamos que tiene el beneficio. Seguro de cancelación de viaje, donde nos reembolsan los gastos de viaje y alojamiento que hayan sido pagados con la tarjeta, son completamente reembolsables. Seguro de demora de viaje por retraso mayores a 4 horas, esto es lo mismo en gastos así como comidas y demás, pero tampoco nos menciona la cantidad, pero tiene el beneficio. Garantía extendida, tampoco nos dice la cantidad. Protección de compras hasta por $10,000 y protección de precios hasta por $4,000. Para la Mastercard Black también tenemos garantía extendida. Tenemos seguro de viajes por enfermedad o muerte, reembolso de $3,000 de los gastos pagados con la tarjeta.
$200 de reembolso en gastos por demora de viaje, seguro de protección de compras de hasta $20,000, seguro de protección de equipaje hasta $3,000 por equipaje perdido totalmente o $600 por la demora del equipaje de 4 horas o más. Y seguro por robo en cajeros automáticos, $1,000 por incidente o máximo $3,000 al año que se puede hacer la reclamación. Seguimos con el tema de seguridad, aquí pues todas las tarjetas tienen el número completo impreso, el nombre de la persona, el código de seguridad. No obstante, pues American Express tiene absolutamente todos los datos en la parte frontal de la tarjeta, mientras que las otras dos son tarjetas más clásicas, más cotidianas, como estamos acostumbrados. Entonces vamos a darles 2 y 2 a Mastercard y a Visa, y American Express solo un punto ahí en temas de seguridad. Y ahora sí, vamos a ver cuántos puntos se lleva cada una y cuál es definitivamente la mejor según este video de opinión. Recuerden que no obstante, esto es un video de opinión. Por favor, ustedes también pueden tomarle un pantallazo a esta tabla, decirme cuántos puntos le otorgarían a cada una, de qué forma lo harían, cuál es la mejor para ustedes, demás, etc, etc. Por favor, no se pongan bravos conmigo si el resultado aquí no es lo que esperaban. Treinta puntos para American Express. Mastercard Black, 27 puntos para Mastercard Black, no estuvo tan lejos. 29 y 29 puntos para Visa Infinite. La ganadora es en definitiva la American Express, creo que por lo que tuvo el extra de tener más salas VIP, pero definitivamente todas estas tarjetas son muy buenas, por eso son la categoría premium de Bancolombia. Por ahí he visto personas cuando me mandaron las colecciones de tarjetas de crédito que tienen las tres, entonces pues están más o menos cubiertos para casi que cualquier eventualidad. Ni idea cuánto estarán pagando en total de cuota de manejo, porque más de $120,000 al mes en cuota de manejo se me hace ridículo, o si tengan algún tipo de exoneración, preferencia por tener las tres, qué sé yo cómo funciona eso. Por favor, también los que las tienen, déjenme saber en los comentarios cómo les ha ido, si han aprovechado los beneficios y demás. Pero bueno, ¿qué opinan de esta comparativa? ¿Qué opinan de cada una de estas tarjetas? Nuevamente, déjenme saber todo en los comentarios. Nuevamente, síganme en Instagram, @corcobain. Les dejo el link en la descripción y en los comentarios. Y ya, amigos, es todo por el video de hoy. Déjenme saber qué otras comparativas hacemos. Nos vemos a la próxima. Chao.